Lo he dicho. Vamos en camino ponzoñoso. Porque se van a enfrentar estas dos facciones, estos dos clanes, y aquí va a haber mucha sangre. Lo mismo, alguno de estos dos muere, incluso los dos. Porque más adelante no los vimos en la historia, o eso creo. Sí, es eso, no creo haberlo visto. Ojo, que se ven aquí terreno... ¿Hay un semáforo aquí? Ah, claro, esto es una isla, claro, con cositas, vale, vale. Pensaba que era una isla abandonada, super virgen, ¿sabes la isla? Mira el conejo, tú. Paseando me pega un flechazo. Todos han ido a luchar contra los lobos. Sí, hay edificios y todo. Vamos, Lev, hijo, eres un poco lento, lenta, ¿eh? Madre mía. ¿Qué tal el brazo? Está bien. Estoy cansada. Normal. Yara, mamá creía con todo su corazón. Lo sé. ¿Y por qué tenía que pasarle esto? La fe no nos vuelve inmortales. Solo inútiles, a ver. Pérdida en cada rincón. Pero la fe nos guía para encontrar la puerta para superar esa pérdida. Ella nos guía. Es en esta calle. Pues voy con este arma porque en principio no tengo que ir en sigilo, ¿vale? Porque vamos a enfrentarnos a mucha gente, supongo, y no creo que tengamos que gastar... No voy a gastar flechas, ¿sabes? De la ballesta. Me lo llevo. Me lo llevo también. Todo mío. Bajo la puerta. Rápido. I'm coming for you. Dejamos atrás a muchísima gente. No, la madre va a ver que está colgada para hacerle eso al hijo, ¿sabes? O a la hija. Impresionante. Vale. El doblaje me gusta bastante. La verdad, es bastante bueno. Ay, Dios. Hay que salir de la calle. Más suerte en la próxima. Abby. Por aquí. Venga, ahí la agüita. Se hace más ruido, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡Uy! Armas caseras y... ¡Uy, uy, uy! Esto es más cositas para aprender, tú. Artillería, a ver. Fabrica objetos el doble de rápido. Este me gusta. Fabrica armas de cuerpo a cuerpo, mejoradas más duraderas. Me gusta. Empezamos a atendernos con algo que me mola. Nada, perfecto. Aquí sí que había algo. Ahora sí. ¿Podemos alejarnos de estos? Sí. Vamos por otro sitio. Ya. Debajo del camión. Es grandísima la isla esta, ¿eh? No sé qué era tan grande, tú. Madre mía. Pero hemos visto un pueblo ahí súper esto. Luego hemos visto una ciudad entera. Pero aquí no debería haber zombies, ¿no? No, aquí no debería haber zombies. Si los hubiese, los habrían limpiado. Ya que es un terreno tan pequeño, ¿sabes? Supongo que sí. Estaría bastante guay, ¿eh? Estaría bastante guay. En plan, en caso de alguna epidemia, pandemia, zombie y tal, una isla estaría perfecta. Se limpia y sería complicado que volviesen de nuevo, ¿sabes? Yara. Sube tu left, Lily. Lizzie, más quiet. Subo yo sin más. Ah, pues sí, pensaba que tenía que ayudarle. ¡Premio! ¡Oh! ¡Ahí va! Toma. Toma. ¡Yara! ¡Yara, levanta! ¡Disparos, vamos! ¡Yara, por favor! Les debemos irnos. ¡No! ¡Ahí va! ¡No! Es una pena, tú. ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Tu mierda! ¡Es a mí! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Este es el Isaac, ¿no? Sí, el Isaac. Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme.
No dejé el arma. Para dos que tenía, dos balas que tenía. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quítate en medio y hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes 3 segundos para alejarte de ese Scar. 1. ¿Vas a dispararme? Sí que lo va a hacer, 2. Sí. No me voy a mover. ¡No! ¡Ay, va! ¡Dispara! Hasta luego, Yara. Hasta luego. Lev, hay que irse. Ya no está. Oh, Dios mío, ya no está. Lev, vamos. Esos eran de los tuyos. No, ya no lo son. Escucha. Habrá que luchar para salir de esta. Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener, ¿vale? Vale. Vale. Sígueme. Ahora somos, pues, dos almas sin destino, en ese sentido. Más que nada porque ninguno tenemos grupo ya. Repudiamos a los Scars y repudiamos a los Serafitas, repudiamos a los... al lobo, repudiamos a todos. ¿Me está viendo, tío? Me han estado viendo, no sé dónde. Ah, aquí, vale. Ah, amigos. No, reforzad la salida y peinad este edificio. Madre mía, yo no soy una máquina, ¿no? Madre mía. No me creo que me haya encontrado, tío. Nada más que lo parió. No sé para qué hago con sigilo. ¿Viste? Mata, mata, mata al porco ese. Ahí, ahí. Eso es flipante, me te digo. Eso es flipante, tú. Ven aquí, ven aquí. ¿Esto qué es? Un machete. Machete, a tope. Ya, soy rapidísimo. Soy como un tigre de bengala, tú. Te esquivo. ¿Está aquí? Ahí va. Vale, dale. Acaba con el puerco este. Toma, frente. A ver si podemos cargarnos a los puercos estos sin gastar nada, ¿vale? De calle, coño. Justo delante. Ten cuidado. Toma. Ahí está. Madre mía, qué buena, tú. Buenísimo este niño, Tu niñaza está chetado, tú. Vamos avanzando un poquito. He visto uno arriba. Está huyendo. No, no estoy huyendo. Toma. Venga, puerco. Toma. Ah, hasta luego, amigo. Ah, después de ahí, a tope. Ahí va, no me ha pegado. Ya, ¿en serio tengo esa vida? Joder, sí que no sé quién es el niño y el otro. Esquívale, vale, que he esquivado tú. Toma, vale, ya se esquiva más o menos los tiros. Después de 13 horas de juego, creo que ya se esquiva los tiros. Bueno, menos ese no. No me lo creo. Acaba, acaba. Corre, corre, me mata. Corre, 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 corre. Vale, esquiva, esquiva. La madre que me parió. Un toque estaba, Espérate, a ver si me curo entero. A ver si me curo un poquito. A ver si tengo más vida luego. Que me regenera la vida un poquito en cuanto me quede quieto. Vale, debería empezar a curar ahora. Bueno, parece que no. Oh, venga, regenera un poco de vida. ¿En serio me va a recuperar la vida? Qué fuerte. Eso está muy mal, ¿eh? Antes sí que me regeneraba vida. Igual porque estoy en combate. ¡Ey! ¿Cómo? Venga ya, hombre. Qué fuerte. Vaya, vaya robada me han hecho. Tengo el de arriba, se ha quedado allí. ¡Busca su escondrijo! No creo... espere. Full pistola, let's go, papito, vámonos. Ahí abajo.
hasta otro. Vamos a correr a tope, ¿vale? ¿Le he dado o no? ¡Ahí va! Ahora sí. ¡Corre, mijo, corre! ¿Y te balas o algo? Vale, perfecto. ¡Ahí va! Toda la boca le pega. No tengo más balas, ¿no? No. Vale, pues podemos este, que no me gusta demasiado, pero bueno, es lo que hay. ¿Sigues conmigo? Por supuesto. Vale, viste, en combate no se regenera la vida por la adrenalina, pues vaya mierda. Pero vale, sí, es entendible. Ajá. Saldremos de esta isla. ¿Por dónde? Delante hay una emisora. Atajaremos por ahí. Espérate. Ah, coño, la escalera, vale. No la he visto. Gracias, niño. Niño, niña. Lev, cógeme la escalera. Gracias. Por aquí. En camino, mijo. Vale, venga, aquí, luteito. Sí, luteito de todo menos de balas. Nah. No quería hacer esto, pero bueno. Nah, paso a hacer nada. Eso, el tema del daño. Es que hay cositas que no me interesan nada, pero bueno. ¿Está lleno? ¿En serio? Sí. Vaya, que me interesa tener más cargador, tío. Por aquí. ¡Ay, wow! Todo ardiendo, tú. Madre mía. Es el refugio. Sí. Lo que queda de él. Madre mía, tú. Leer, ¿dónde están las lanchas? En el muelle. Pasadas las llamas. Madre mía. Lo otro ya queda. Mejor que bajemos antes de que se vayan. ¿No? Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Bajemos. A ver si me dice algo más, pero no, no he dicho nada más. Ahí va. ¡Vamos a por los Scar! ¿A dónde vamos? Uf, son. Bah, son bastantes, ¿eh? Sígueme. Vete por aquí. ¡Es Abby! Vaya esquivada, ¿eh? Toma, tonto. ¿Cuánto no va por aquí, eh? No, ha muerto, vale. Vale, vamos a lootear un poquito si podemos. Un par de balitas, aunque sea, vale, una flecha, perfecto. Ahí va. No hay nada, perfecto. Joder, estamos a mierda de balas, de todo. Que no sé, disparamos tres tiros como si nada, pegamos tres tiros y ya va. No ha sido de nada pegar esos tres tiros ahí. Bueno, sí, no hemos cargado, pero después de tres tiracos, ¿sabes? ¡Cállate la boca! ¡Ahí! ¡Están dentro! ¡Cubrid las ventanas! ¡No dejéis que nos rodeen! Bueno, en verdad no habría que acabar con ellos ni nada. Simplemente tendremos que seguir hacia adelante. Imagino. ¡Eliminadlos! ¡No! Mira, que se peguen entre ellos y ya está, bien, por saco. Ahora sí que hay que seguir por aquí, ¿en serio? Sí, ahora sí que hay que seguir por aquí dentro. Me dice, sigue el puente, voy a seguir el puente y a los 10 metros me dice que no. Ah, mira, me voy a pegar un tiro. ¡Abby! ¡Justo delante! ¡Ahí va! ¡Vas a morir! Sí, que sí. Luego, luego. Ahora mismo estoy ocupado. Vale, es que paso a pegar un tirón. Me puedo ir para aquí, ¿verdad? Sí. Vamos. No, no con esa bala. ¿Qué caballo? ¡Sujeta! Vamos por aquí. ¡Ahí va! ¡Quita, señor! Luego se devuelvo. ¿Sabes montar? Más o menos. Espera.
Vale, me gusta. ¡Agáchate! Indícame el camino. ¡Ahí delante! Vale. ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Toma! ¡Quita pincho, chucho! ¡Vete de aquí, hombre! ¡Toma, puñalada! ¡Rapera! Vale, al principio lo he dicho. Si puedo evitar y pegar disparo. Vale, salvaje, tú. Madre mía, madre mía. Está guapo, en verdad, la cena esta, ¿eh? Bueno, vamos. Pues entonces que den por sacar refugio, vamos a la lancha. Nada nos detendrá. ¡Espera! ¿En serio? ¡Podríos, miserables! ¡Aléjate de nosotros! Uy, vale, iba a pegar el cuadrado, tú. ¡Agárrate, aquí estaremos! Vale. La verdad es que es bastante complicadito sin ayuda de tiro, pero bueno. ¡Qué guapo, tú! ¡Qué chulo, mola esto! Guapo, digo, mola, ¿eh? Va a ir por todo el medio todo. A subir la colina. Recargo mientras. Sí, sí. Toca, así va a dar alguna. Qué guapo, tío. Qué chulo. ¡El caballo! Hasta luego el caballo. Tenemos que seguir. Oh, me recuerda mucho a un pueblo vikingo, tío. Los muelles. Vale. Hay que salir de aquí. He cogido las balas. Abby, ahora por sí. Aquí. Vamos. Va. Oh, hasta luego, amigo. Tengo que ir para la izquierda, ¿vale? Así que voy a intentar que le den por saco a estos. Vamos a ver aquí, ¿sabes? ¡Son! ¡Hay que acabar con ellas! Está ahí tranquilamente. ¡Veo a Abby! No, ¿qué dice? Venga ya, hombre, que es falso. No, no me había visto, por mucho que le diga, no me había visto ni coña, tú. Falso, ¿qué es un falso? Toma, tonto. Toma. Siguiente. ¿Qué, qué? ¿La madre quién? ¿Qué va a pasar con su madre? Aquí me reto. Puedo matarlo, ¿eh? Porque si eres súper benevolente, la verdad. Ay, no tengo munición, tío. O sea, no tengo por curarme. Dale, dale, recarga, amigo. Ah, no tengo balas, coño. ¡Inefable! ¡Toma! Por aquí, me imagino, ¿no? Sí, por aquí. Vale, por aquí no pasa nada. ¡Vamos, mijito, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues menos mal que no ha pasado. Hay que salir de aquí, deprisa. Vamos, vamos. Vale, no pasa nada. Lo hacemos tranquilamente, con calma, ¿vale? Ya lo sé yo. ¿Y ahora? No me paro. ¿Asalto? ¿Debe saltar? Debe saltar por aquí, ¿no? Vale, no hay puerta aquí. Buscamos salida secundaria. Aquí. No, 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 pequeño sorpresa. Me cago, hostia. Ah, porque sí que. Ah, pues sí podemos salir por aquí. Vamos, que podemos salir, mijo. Vamos, venga, dale. Ay, va, no me lo creo. Toma, aguantazo. Vaya, que muere. Nah, no muere, no muere. Ah, que tengo que avanzar, vale. Estoy bien. Hay veces que me pierdo con la cinemática, tío. Digo, tengo que seguir jugando. Ahí va, menos mal. Venga, ahí va, que es otra mochila, no pasa nada, venga. Vamos, venga. Vamos.
Hasta luego, la mochila. Ahí va, guantazo. Eres una puta desgracia. Toma. ¡Uy! ¡Qué dolor, no! ¡Maldita sea! ¿Quién eres? Te hago morir. Venga, venga, dale. Uy, va, guantazo, me ha pegado, ¿no? Vale, he pegado dos golpes, ¿verdad? Sí, he pegado dos golpes. Incluso tres. No, solo dos golpes. ¡Asco de lobo! He pegado otro. Vale. Eran dos, eran tres. Joder, pues sí que he pegado el pavo este golpe, ¿no? Ah, hasta luego, amigo. Y en la cara, tal vez siga ahí el tío, ¿eh? ¿No puedo sacar una pistola y pegarle un tiro como entiendo yo, no? ¿O qué? No. Toma, toma. ¡Ay, va, como tiene una cara, tú, qué asco! No, me ha pillado. Bueno, bueno, pelea épica aquí, ¿eh? No, otra vez. Mátalo ya al puerco ese, hombre. Vamos, puerco. Tiene toda la cara cortada, ¿eh? Toma, toma por saco. ¡Suéltala! Pechazo. Ah, bueno, pechazo y espaldazo, perfecto. ¡Dale! Madre mía, pero no, este tío, vamos, es un puto monstruo, tío. Tiene gente zombie. A ver, ahí estamos. En el ojo, pega en el ojo. Como las películas. A ver, así que va a durar este. ¡Qué dolor! ¡Ay, va! No, si era vivo todavía, ¿no? Ah, menos mal, ha muerto ya. Madre mía, tú. Madre mía, sí que dura. ¿Estás bien? Sí. Estoy perfecto, compañero. Vámonos. Dale, fuerte ahí. Ah, tope, como si lo hiciera. Mira, toma, venga, al puto suelo. Ah, la agüita. ¿Tendrá munición o algo? Ok, ok, ok. Vale, bueno, se van a matar aquí entre todos. Eso me gusta. Tengo una, pues vamos a esa. Ahí va, terremo. Coñazo, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale, pues en principio deberíamos escaparnos de aquí. Porque Isaac está herido. Y esto se van a matar entre ellos, así que. Dale fuerte. Que se maten todos entre ellos, tío. Ahí, ahí, pégale, pégale. Pégale. No, voy a ser un Terminator, tío. Uf, se ha acostado. Me recuerda al final de la Uncharted 4 con el fuego y las espadas. Pues no sé, no hubo ninguna Uncharted. Venga. Venga. Es obvio, ha perdido a su hermana, a su madre, a su pueblo. Te comillas. Volvemos a la ciudad. Ese infundo, o sea, inmenso y despiadado, fétido ciudad. ¿Esto es actualidad? No, no. Vale, es la actualidad pasada. Venga, vamos. Pongámonos a cubierto. ¿Y ahora que es cuando encontramos a todo esto? Porque puede ser, ¿eh? Aquí ya se mezcle todo.
Y esto sea el presente real, entre comillas. Lo descubriremos en breves segundillos. ¿Pero qué? Sí, creo que es el presente real, ¿eh? Sí, es el presente real. Es esa. Ahora, ahora te da pena. Es obvio. Vale, pues bueno, aquí se va a entrelazar todo. Vamos a ver cómo va todo esto. Toda sangre, ¿no? Ten cuidado. Hostia, Mel, claro. Y Owen. El perro, lo sabíamos. Y el perro no lo, lo matamos nosotros con Ellie. El perro nos vino a atacar. Y de hecho yo quise no matarlo, pero es que no más que venía a matarme. El mapa de Delhi, con todas las posiciones de todos, etc. ¡Ojo! ¡Que se viene! Se le fue de las manos, así es el juego. Venganza y perdón. Así. ¿Y cuando lo encontremos? Oh. Primero veamos cómo entrar. Claro, que estaba Ellie y Dina. Junto con el otro, con el chino. Que el chino muere, la mata ella, de hecho. ¿Sigues conmigo, Lev? Sí. Esto es una venganza eterna. Sigue buscando. Vale, pues creo que sabemos cómo entrar, ¿no? Porque por aquí a la derecha debería haber algo para entrar, ¿no? Ahí lo tenemos. Vale, pues, ok, lo dicho. La venganza, pues, únicamente trae, pues, eso, muerte. Vale, más muerte siempre. Vale. La escalera. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Listo? Con la muerte de el padre de Abby. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que querían matar a Ellie, ¿vale? Para sacar esa cura. Vale. Si tú hubieras sido en plan de, no, si ella muere, no se va a hacer nada. En plan, vale, no pasa nada, es entendible, es normal. Nos vamos todos para casa tranquilamente. Pero ahora, en el momento que el doctor quiso operarla, pensé que iba a morir, dijo no. Ah, ah. Y ahí empezó todo. O sea, a ver, la culpa sigue siendo del doctor, punto. Porque luego Abby se... Lo he dicho, luego Abby se... Se vengó, ¿vale? Mató a Joel. Y luego Ellie, pues, sabe, venga de todo el mundo, es normal. Son de Lía. Pues todos muertos, Abby, todos muertos, para que tú veas. Nos ha rastreado. Puesto 2. Aquí Brice, la unidad de Coa. Y sí, ya sé que no es el padre de Ellie, pero es como si lo fuera. Vale, es así. Ese que ha muerto, qué bueno. Por la Wow. Por el amor de Dios,
Sí, ¿qué? Estoy esperando aquí. Ha muerto. Todos muertos. Vale, pues. Cuidado, no te alejes. Ojito que ahora viene aquí el chino. Le pegamos un tiro justo en la frente, ¿vale? En el ojo, que a ver qué culpa tiene el chino, también te digo. No me acuerdo cómo se llama. El Jet, creo que era. Set. Jet. No me acuerdo. Jen. El Jesse, coño. Ese se cree que no sé cómo es el oro. A ver qué te parece esto, imbécil. Le va a encantar. Manos arriba. Aléjate de eso. ¡He dicho que te alejes! ¿Cómo que pobrecilla? A ver, que quien empieza con venganza, pues se levanta con venganza. Es así. Cometes un grave error. ¡No te des la vuelta! Sigue apuntándole. Ahora al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? ¡Sois una mierda! Jesse. ¡Arriba! ¡Manos arriba o me la cargo también! ¡Y ese presente, presente! ¡No lo hagas, Ellie! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Coño, Ellie! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Sé por qué mataste a Joel! Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa, es a mí a quien buscas. Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. Y lo arruinasteis. ¡Espera! ¡Que la dejes en paz! ¡Tommy! ¡Ahí va! ¿Le pega en el hombro o le pega en la cabeza? A Tommy. ¿En serio vamos a tener que enfrentarnos a Ellie? Quédate aquí. Wow. Y no dejes que se escape. Sí. ¡Hala! Lo he dicho, no sé si la ha pegado en el hombro, ¿vale? Aquí en el deltoide. O en. O en la cabeza, tío. Mátame. Y no puedo volver hacia atrás. Pues nada, tenemos que enfrentarnos a Ellie. ¡Joder! ¡No corras, joder! Que sí, no te preocupes. Remedia, estamos muy cerca del final, ¿no? Vale, tengo que ir para allá, me imagino, ¿no? Quiero verte la cara. Hola. Pero dale, ¿qué hace? ¿Te tengo el personaje tonto o qué? ¿Pero no puedo agarrarla o qué? Ah, sí, hola. ¡Hola! Ah, vale, esto no tiene que pasar. Digo, joder, digo, gachazo la ha pegado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Esconderme sin más o...? No sé. Estamos viendo como Ellie es una puta papanata en cuerpo a cuerpo. Y esta es una puta salvaje cuerpo a cuerpo. Y de repente coge y la mata a esta. Es que no se cree ni ella, ¿sabes? Porque así, o sea, Ellie no vale un duro cuerpo a cuerpo. Y eso lo hemos visto durante toda la historia. ¡Te tengo! ¡Cállate! Sí me tiene, sí, sí me tiene. Ahí va. Pues nada, tendré que dar vueltas como un mongolo. No, ya es joder. Vale, además así. Tal cual, ¿eh? Nada, tenemos que ir poquito a poco. Ahí va, ¿esto qué es? Opa, a mí, me llevo. Está aquí, ¿verdad? Venga, vamos a asomar tú. Joder, macho. Timing, coño. Si me puedo meter por la izquierda. Si no, tendré que pegarle desde atrás y ya está. Ahí va. ¡Sal ya!
serio? ¿En serio vas de espalda? Vale, vamos. ¿En serio vamos a matar a Ellie? ¡Pedazo de mierda! No sé, la verdad me está pareciendo un poco XD, no vengados, ¿eh? Ser imbécil, coño, me confundí el botón. ¡Te he oído! ¡Cállate! Callarse la boca. Bueno, nada, vamos a matar a Ellie porque sí. O sea, en serio, es que en serio. Me estoy diciendo en serio. Me estoy quedando flipando, venga, ya, me estoy quedando flipando. Me estoy quedando flipado, tío. Tal cual, ¿eh? Aquí o hasta allí. Vale. No sé ni qué pensar, lo digo en serio. No sé ni qué pensar ahora mismo de todo esto. Mierda. ¿Me ha visto? Y la va a matar igual que Mer. Abby. Cojones, tío. O sea, ahora mismo, o sea, tengo una. Una sensación de qué puta mierda es esa en el cuerpo que te cagas, tal cual, no voy a engañaros. No sé, me he quedado flipado, me engañaron, me he quedado flipado. Y no, me estoy diciendo que no es el final, que todavía queda. Me he quedado flipado, la verdad.
Hola, colega. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Sí, tranquilo. Todo guay. Bueno, a ver. Qué feo, ¿no? El niño, todo esto. Hostia. Qué feo el niño, ¿no? Hacerle ahí una vagina, yo qué sé. Vaya cabeza que me tiene, lleva, ¿no? La cabeza todo grande. Este no se cae. ¡Dina! ¡En la cocina! ¡Voy! Bueno, pues no sé, vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Qué pasa, renacuajos? Hola. Gracias por fregar. Puedes agradecérmelo poniendo música. Joder, digo, no voy a poner que va a meter copyright. A ver, copyright a tope. Otro capítulo que no me dice. ¿Ponemos música? ¿Te apetece bailar, eh? Muy bien. ¡Sí, joder! Esta me encanta. Tu madre se conforma con poco. Estoy contigo, mi listón está muy bajo. Se ve como muy de lejos y así no se escucha. Ahora, digo, no sé, no me da. No sé, me he quedado flipado, me engañaron en plan. Menudos pasos de baile. ¿A qué molan? Sí. Mira, mamá. Oh, vaya. Anda, hola. Esto me está poniendo cachonda. Será rarita. Lo sé muy bien. Vale. Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Vale, ya está. Vete. Vale. Oh, creo que me he dejado a Oli fuera. ¿Te importaría traerlo? No, 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 sí, claro. Ah, no puedo echar esto para el lado, vale. Ok. Pues vamos por otro lado. Creo que está en el tractor. Ok. ¿Tomamos el aire? Mira qué sitio más bonito, ¿no? Oh, qué guay, tú, mira que los vaya, qué chulo. Qué bonito el sitio, tío. Qué guapo, qué bonito. Joder, joder. Va en serio, qué pedazo de escena, tú. Esperemos un momento a apreciar todo esto, ¿vale? Qué bonito, la verdad. Pondré lo típico, ¿no? De no sé qué, pero no sé cuánto, mira. Tina y Maseli. Vamos a ponerte aquí. JJ. Bien, ahora es oficial. JJ, ¿ha puesto? ¿Le habrán puesto Joel Jess? ¿Jesse Junior? ¿O Joel Junior? ¿Qué haces Jesse tú Junior aquí? No, cara, que yo no tenía que... A ver, colega. No sé. Sí, ya estamos. Qué bonito, ¿eh? Joder, y tanto. Mira, y además súper bien protegido con esas vallas tan electrificadas, ¿sabes? Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. Es igual. Todos lo hacemos. Te contaré muchas historias cuando crezcas. Es precioso, tío.